Milagro, líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Verdad. Así es, queremos saludar a todos quienes nos siguen a través de Radio Net en 1410 AM. La Verdad en Radio. Durante todo el día usted va a poder apreciar de muy buena música, excelentes géneros musicales, simplemente por nuestro dial 1410 AM. De la misma forma, queremos invitarlos a todos ustedes a que visiten nuestra página web www.prensalaverdad.com. En nuestra plataforma virtual usted puede encontrar toda nuestra información en vivo, así que los invitamos una vez más a visitar nuestra página web www.prensalaverdad.com. Empezamos. Uno de los albergues dispuestos para acoger a las familias que se vieron afectadas por las lluvias fue el ubicado en el albergue de la Ciudadela Las Piñas. El mismo que fue visitado por nuestro equipo periodístico este último fin de semana. Aquí un informe. En los últimos días, los estragos del invierno han afectado casi a toda la ciudad. En especial, sectores bajos como Las Pozas, que fue uno de los más atacados. El nivel del agua superaba la altura de la cintura de una persona promedio, siendo difícil el acceso y poniendo en riesgo la vida de los habitantes en estos sectores. El GAT municipal empleó albergues para abrir las puertas a los damnificados y poniéndolos a buen recaudo. Una de las personas que goza de los beneficios del albergue Las Piñas añadió sobre su experiencia y por qué decidió acudir a este lugar. Por el agua, porque se desbordó el río y subió el agua, pero en la mañana no le hice caso porque estaba despacito, pero ya en la tarde ya comenzó a subir y imagínense, los bebés andaban hasta esas manchas me las han caído, todo hongo, porque esa agua sale sucia, no es que ahí por ahí pozo séptico, todo sale y por eso yo llamé como a las 4 de la mañana, llamé que me vayan a ver porque ya no podía, porque me tapó toda la cama, los colchones, todo se me quedó en la casa, pero yo dije no, la vida de mis hijos y es lo primero, porque lo material, usted sabe que eso se recupera trabajando, en cambio la vida de uno no. Agradeció y aplaudió la ayuda de la alcaldesa ante esta lamentable situación. Muy bien y le agradezco bastante porque imagínense, si no fuera por ella, imagínense dónde estuviéramos y aquí estoy más tranquila porque hasta puedo dormir más tranquila sin peligro que nos lleguemos a hogar. Sí. ¿Cuántos niños? Tengo tres, sí. Una adulta mayor del sector de la pradera, quinto grupo, también acudió hacia este albergue, puesto que la casa en donde vive está a punto de colapsar. La casa de mi hija está al caerse, yo fui a pedir ayuda para que me drenen el agua, pero todavía no han drenado y ya se fueron a ver a mi hija y a la nuera porque están en estación de embarazo. Y están en como esta cinta, mira, que los dieron de alto riesgo. Tienen un embarazo de alto riesgo. Sí, y ese es el peligro, que le pase algo a mi hija, que ya está en octavo mes. Giselle González, damnificada, indicó que su rescate fue en un bote. Ya todita, la mayoría de los vecinos tiene el agua allá dentro de la casa todita. Ajá. ¿De qué forma usted fue rescatada? Sacaron en un bote. Ya, y eso nos sacaron a mí a los bebés, porque ya no se puede ya estar ahí, está pura agua, todo eso. ¿Cuál es su principal temor? Que la casita vaya a caer, aunque ya la hice grandecita, de cañita está altita, pero ya como el agua está bien arriba, que se vaya a caer la casa, porque ya el agua dentro casi de la casa ya está el agua, ya, y por los bebés, porque se pueden caer. Ajá, ya no se puede estar ahí, eso está lleno de agua, el de menos los cables. La energía ya está bien bajo, ya también eso pueden estar tocando el agua ya. Declara que su mayor temor es que su humilde vivienda caiga por la fuerza del temporal. Esta es la segunda vez. ¿Cuándo fue la primera vez? El año pasado, la última vez que subió fue para Semana Santa y de ahí fue que subió altísimo y ahora ha subido más.
Ajá, porque el río está creciendo y ahora fue otra vez más. Ya por eso me tocó de salir, porque no pensaba salir. La situación en su sector se repite en todos los domicilios, en la mayoría. Ajá, la mayoría de los vecinos tienen ya su casita bajo el agua y muchos no quieren salir porque los dueños del ajeno se aparecen por ahí. Por eso uno están con el agua y igual ellos no quieren salir de ahí. De esta forma, el albergue Las Piñas es uno de los más importantes que ha acogido a más familias para así darle la ayuda en estos momentos críticos, informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. El encargado de la Secretaría de Gestión de Riesgos en la ciudad habló a nuestras cámaras, en el cual indicaban las medidas que se han tomado de este ente de socorro. La ayuda, por supuesto, fue inmediata a la que presta este ente. Veamos. La Secretaría de Gestión de Riesgos es una institución que está presta para los trabajos en conjunto con el municipio. El economista Félix Cadena, coordinador de la Secretaría, manifiesta que han trabajado para salvar la integridad de todos los ciudadanos. Está coordinando también con los niveles de gobierno, ya está la Secretaría de Riesgos, está el Ministerio de Salud Pública, acabo de hablar con los compañeros del Ministerio de Educación, los compañeros del MIES también están dando su aporte, es decir, todo el sistema público de atención ante emergencias está funcionando. Según las predicciones del INAMI, las lluvias continuarán. Las proyecciones para este mes, según los compañeros del INAMI, es que vamos a tener lluvias constantes durante todo el mes. Esperamos que estas nos den treguas para poder ir tomando las medidas del caso y no tener mayor cantidad de afectaciones. El GAT municipal despliega su mayor contingente ante esta ayuda. Se han hecho varias inspecciones en Milagro, se han dado varias recomendaciones, Milagro lo ha ejecutado, tanto así que la habilitación de este albergue contaba con la validación de la Secretaría del MIES. El albergue de Las Piñas cuenta con la capacidad para unas 15 familias aproximadamente. Estamos analizando justamente eso con los compañeros del MIES, pero en teoría son 80 personas, cerca de 15 familias. Todas las instituciones trabajan en conjunto, enfatizó. Todas las instituciones públicas están coordinándose. Es tanto lo que ustedes deben tener claro es que esto es un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Y acá, cuando hay una emergencia, cuando el municipio ya ha atendido, pero sobrepasa sus capacidades, entra el resto del Estado. Aquí están los compañeros del Ministerio de Salud Pública ya brindando la atención, están los compañeros del MIES, pronto van a venir los compañeros del Ministerio de Educación y todos estamos dando una atención adecuada a las necesidades de la población. De esta forma, la Secretaría de Gestión de Riesgos en nuestra ciudad trabaja por precautelar la ayuda necesaria y técnica para socorrer y dar solución a los estragos de esta temporada invernal, informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Y ante el fuerte temporal que afronta nuestra ciudad, calles adyacentes al mercado La Dolorosa fueron obligados ciertos comerciantes a salir de este sitio. Hacia la calle García Moreno. Veamos a continuación el siguiente informe. La creciente del río Milagro, producto de las precipitaciones pluviales ocurridas en los últimos días, tanto en la sierra como en gran parte del litoral ecuatoriano, hizo que ciudades como la nuestra se inunden, especialmente las ciudadelas de los sectores periféricos, como Las Pozas, Las Palmas, Nueva Amanecer, parte de Ciencamas y sobre todo calles centrales de nuestra ciudad como la Vargas Torres, Torres Causana, Miguel Valverde, Manabí, 24 de Mayo, Guayaquil, entre otras. Esto motivó a que gran cantidad de comerciantes ubicados especialmente sobre la 24 de Mayo y Miguel Valverde, también la Manabí y Rocafuerte, se ubiquen transitoriamente sobre la avenida García Moreno para poder colocar sus productos debido a la imposibilidad de comercializarlos en sus lugares respectivos. Entre el sábado y domingo de la semana que concluye, la García Moreno estuvo atestada de comerciantes, especialmente de legumbres, pescado y aves de corral. Hoy, pese a que en la noche de ayer no llovió, el nivel del río y las aguas en las calles indicadas mantenían su nivel de inundación. Vicente Peso, Telemilagro. Bueno, con estas imágenes damos paso a más información aquí en su noticiero La Verdad. Muy
bien, gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más información. La noche de ayer, el Comité de Operaciones Emergentes, COE, hizo conocer en rueda de prensa las acciones que se han asumido en razón a las inundaciones. Esto en nuestra ciudad. A continuación, veamos qué nos tiene nuestro compañero Vicente Peso. La presidenta del Comité de Operaciones Emergentes de nuestra ciudad, COE, economista Denise Robles, en rueda de prensa la noche de ayer, hizo conocer todas y cada una de las acciones que han adoptado para superar esta emergencia que azota a nuestra ciudad, especialmente a los sectores más vulnerables. Informes técnicos, no es procedente declarar el estado de emergencia en la ciudad de Milagro. Cabe recalcar también y ser muy enfático que el declarar en una emergencia la ciudad no me va a permitir a mí tener más recursos del gobierno. No, eso no me va a permitir. Es con los recursos que la administración cuenta. Además de ello, lo único que puede cambiar esta situación es que baje el río. ¿Y cómo vamos nosotros a hacer que baje el río? Entonces, lo que estamos realizando, estamos haciéndolo bien, estamos haciéndolo coordinado, estamos de acuerdo a los informes técnicos que nos ha dado la Secretaría de Riesgo, los informes técnicos de cada uno de los departamentos también del GAM Municipal de Milagro, como obras públicas, como agua potable, han indicado que debemos de continuar realizando los trabajos que estamos haciendo en la actualidad. Consultada la presidenta del COE con qué recursos han asumido las diferentes acciones de asistencias de las familias afectadas y cuál es el trabajo realizado, respondiendo. Medios de comunicación que se han hecho presentes, se han brindado la ayuda a todas estas personas que están en los albergues. También se le preguntó a la alcaldesa cuál es la población de evacuados y si se podría incrementar las acciones en beneficio de los damnificados. Está tomando nota de este requerimiento y quiero informarles que he solicitado una persona permanente, así como todos los que estamos aquí, de parte de la Prefectura del Guayas, ya que en el ámbito de nuestras competencias nosotros podemos avanzar hasta donde nos indiquen las leyes. Hasta donde nos indique el COTAP. Pero en base a los requerimientos de la Prefectura de Guayas, tenemos algunos recintos que han sido afectados. Además de ello, también lo que es la limpieza de toda la palizada que se queda tanto en las cataratas, tanto en lo que es Venecia de Chimbo, que todo eso también impide que el agua fluya. El día de mañana me han indicado que viene el representante de la Prefectura y que van a traer maquinarias. Esperemos eso sea una realidad. Igual nosotros vamos a estar informándoles, estamos trabajando igualmente coordinados con los presidentes de las juntas parroquiales, que también forman parte del COE Cantonal de Milagro, y tengo entendido que tanto Mariscal Sucre como Roberto Estudillo tienen el COE parroquial activado. Entonces, estamos en contacto permanente a través del WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, donde estamos cada una de las instituciones. Inmediatamente se requiere alguna ayuda, de la manera más inmediata se la ejecuta. Además de ello, también Stephanie tiene un grupo también de lo que es prensa, todo lo que ustedes requieran, todas las ayudas que ustedes como medios de comunicaciones llegan, nosotros inmediatamente, por favor, háganos saber a través de Stephanie, y Stephanie nos avisa a nosotros para poder ayudar de la manera más rápida. Más adelante, otros actores del Comité de Operaciones Emergentes explicarán las labores que con entereza han acometido para ayudar de la mejor manera a las personas en situaciones adversas. Vicente Peso, Telemilagro. La dirección distrital del MIES, parte del COE cantonal, especifica el trabajo desplegable en esta emergencia. Así es, él se pronuncia al respecto, veamos lo que indica. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, se ha encargado de dar asistencia alimentaria a las personas evacuadas y que fueron llevadas a los diferentes albergues, informó el director distrital de Milagro, Patricio Parra. Estamos atendiendo como MIES en dos albergues, en la Unidad Educativa Velázquez Ibarra, que es un refugio temporal. Estamos atendiendo a todas las familias que han sido evacuadas y rescatadas. De los organismos
que se han estado atendiendo en cada uno de los sectores. Hemos podido atender en la unidad educativa de Las Jibarras aproximadamente a 40 familias que han sido reubicadas en ya familias acogientes. Y el otro albergue, que es un albergue temporal para ya familias que no se han podido reubicar, ese va a ser operado en la unidad educativa Otto Alonso Mena. Entre lo que hemos estado trabajando, los dos días que estaban operativos los albergues, se han entregado más de 60 raciones vertidas alimenticios para cada una de las familias que han sido reubicadas en las familias acogidas. Nosotros en este momento contamos con un stock de kits para poder seguir atendiendo de esta forma a las familias, y también estamos solicitando a los centros de acopio que hay a nivel nacional para que puedan seguir enviando de acuerdo a la demanda y la necesidad local y no estar desabastecidos. Estamos solicitando también kits de dormir por familias que en algún momento vamos a ubicar en familias acogientes y no tienen dónde dormir en esos espacios. Entonces también estamos entregando a uno de ellos. Y estamos atendiendo todas las necesidades que se presentan, ¿no? No solo es la atención que se está entregando un kit de alimento, un kit de dormir, sino también la atención psicosocial que nosotros estamos entregando a una familia. Recordemos que esta es una familia que está atravesando una situación de crisis, ¿no? Nosotros tenemos que hacer ese tipo de contención, tenemos que atenderlas desde ese ámbito y poderlas ubicar en un hogar y mejorar una familia acogiente para que su recuperación sea de una respuesta inmediata. No es lo mismo que una familia se recupere en un albergue a que una familia se recupere con un familiar o un amigo que los pueda acoger. Entonces, esa es la dinámica que nosotros estamos implementando, se lo está haciendo conjuntamente con todas las instituciones del Frente Social y con el apoyo fundamental que nos está realizando el GAL, ¿no? Obviamente liderado por la Secretaría Nacional de Gestión del Riesgo, ¿no? Entonces, desde ese ámbito nosotros estamos operando y cualquier situación nosotros estamos atentos para poder responder de forma inmediata. Con raciones alimenticias y otras vituallas, el Ministerio de Inclusión Económica y Social atiende a las personas afectadas por el invierno en nuestra ciudad. Vicente Peso, Telemilagro. Muy bien, y el médico del albergue de la Ciudadela Las Piñas menciona cuáles son las enfermedades más comunes con las que se han presentado los damnificados en estos últimos días. Veamos a continuación. Quienes acuden por ayuda hacia los albergues que ha proporcionado la alcaldía de la ciudad, estos cuentan con un médico que al ingresar como damnificados son examinados minuciosamente para así evitar alguna enfermedad propia de la temporada. El doctor a cargo de este consultorio mencionaba algunas de las afecciones que se han presentado en estos damnificados. Sí, estamos atendiendo, se ha encontrado especialmente lo de siempre, niños con afecciones de la piel, infecciones respiratorias, adultos con los problemas de siempre crónicos de hipertensión, diabetes, problemas artrálgicos, se encuentra también desnutrición en los niños y síndromes gastrointestinales como siempre. Este departamento trabajará 24/7 y se trasladará hacia los sectores afectados. Sí, claro, aquí estamos dando el soporte necesario, correspondiente, sí. Si esto llegase, ¿no?, a seguir teniendo la situación, que ¿cómo permanece en la ciudad de Milagro? ¿Ustedes están dispuestos a ayudar con todo el contingente necesario? Exactamente, para eso estamos aquí 24/7 para prestar la ayuda necesaria. Ahorita tengo otra brigada, estamos con el Ministerio de Salud también, con otra brigada en Las Palmas. Después nos vamos a movilizar a ver qué otros sitios vulnerables necesitan más atención y lo haremos. Enseguida, ahorita ya estamos allá en Las Palmas, ya mismo me movilizo para allá. Uno de los sectores más afectados, sin duda alguna, es Las Pozas, el mismo que contó con la visita técnica del personal de salud del municipio. Exacto, en Las Pozas también eso estamos visualizando para ver cómo hacemos para dividirnos para derivar allá también profesionales.
trabajando en conjunto Secretaría de Gestión de Riesgos y GAT Municipal con otras instituciones, precautelan la salud e integridad de todos los ciudadanos que lamentablemente están sufriendo los estragos de este temporal. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Muy bien, pero regresamos con más información aquí en su noticiero La Verdad. Muy bien, continuamos con más información. El viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgo estuvo presente en la última evaluación realizada por el Comité de Operaciones Emergente COE. Este analizó el estado de la situación en nuestra ciudad. En rueda de prensa dijo el viceministro Felipe Bazán de la Subsecretaría General de la Secretaría de Riesgos que este trabajo involucra a todos los organismos de asistencia humanitaria, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cruz Roja, INOCAR, el Instituto Geofísico, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social y todos los organismos de respuesta inmediata, refiriéndose a la emergencia que vive nuestra ciudad, puntualizó para nuestro medio de comunicación. Bueno, una de las conclusiones es que tenemos un COE activado con un liderazgo importante de la señora alcaldesa. Aquí se han congregado todas las instituciones del Estado y también organizaciones no gubernamentales, como la Cruz Roja Ecuatoriana, que también pone sus recursos y su talento para poder contribuir a que la ciudad de Milagro pueda recuperarse de manera inmediata. Aquí hay un control importante de la situación, eso es importante. No podemos evitar que llueva, pero sí podemos mitigar sus efectos, y esos efectos están mitigados con las acciones que en esta mesa se han llevado a efecto el día de hoy y días anteriores. Mencionó que están en franco proceso de ejecución de todas las acciones que en estos casos se deben de tomar. Se han tomado las medidas, el sistema está trabajando, los albergues están atendidos, tenemos 3 albergues, aproximadamente 110 familias, las mismas que están atendidas de manera íntegra por las instituciones del Estado. Este problema emergente se vive en algunas partes del litoral ecuatoriano, dijo Bazán. Parte de la región litoral, usted sabe que vivimos en la cuenca baja del río Guayas, que la conforman varias provincias, 5 provincias exactamente, y por supuesto que las aguas bajan por gravedad, no se olvide que estamos en una cuenca y las cuencas siempre tienen agua. El COE cantonal se encuentra en sesión permanente para evaluar la situación en la ciudad. Vicente Peso, Telemilagro. La Legión de María este último fin de semana celebró la confirmación de sus votos de servicio. Con una hermosa misa, la presidenta del comité invitó a formar parte de este grupo. La Legión María este último sábado realizó una misa de acción de gracias. Esto con el fin de confirmar su compromiso de servir a los legionarios marianos. El director espiritual de este comité en la ciudad de Milagro indicó de qué se trataba esta Eucaristía. A todos los hermanos legionarios que sigan perseverando en este trabajo, que a pesar de las fuerzas físicas agotadas, la gracia de Dios siempre está constante, se derrama como lluvia copiosa. Y decíamos, el trabajo del legionario no solo de salir a las casas, sino en su casa, elevar esas oraciones por los hombres y las mujeres que andan por el mundo en los lugares de misiones, para que Dios les fortalezca siempre. Cada legionario se compromete a seguir rezando, no solo por los cristianos, los católicos, sino por el mundo entero, que perseveremos siempre todos hasta el final. Por su lado, la presidenta del Comité de Milagro, María Villasís, mencionó el significado de la palabra alacia. El acto de alacia es un término latino que significa el ejército en orden de batalla, en donde se reúnen todos los legionarios para renovar su homenaje a nuestra reina y recibir de ellas las fuerzas para emprender la lucha con los trabajos activos y sólidos que nos presenta en todos los lugares del mundo que nos necesita. Hay una frase hermosísima en el acto de alacia: soy todo tuyo, reina mía, madre mía, y cuanto tengo tuyo es,
¿Qué significado profundo tiene esto? Tiene el significado más grande de la vida, que nos comprometemos de la Virgen Santísima con ella para recibir las fuerzas necesarias para poder emprender nuestro camino. Por eso le decimos, Madre mía, ella es dueña de todo lo que tenemos. Ella es la reina de nosotros. Entonces de ella recibimos todas las bendiciones para recibir de nuestro Padre Santísimo las fuerzas mediante el Espíritu Santo y emprender nuestro caminar sin desmayar. Con un corazón constricto y humillado, la Legión María invita a tomar la decisión de servir a la Santa Madre María. Informó para Telemilagro Ana Karen Acosta. Hermoso gesto por parte de este grupo misionario. Así es. Bueno, más que nada están invitando pues a formar parte de esta comunidad en la cual pues ellos están en el servicio y más que nada pues tienen la bendición pues de la Santa Madre como es la Virgen María. Muy bien, con esta información damos por finalizado nuestro noticiero del día de hoy. Les agradecemos por su sintonía y fidelidad. Los invitamos a que continúen en nuestra programación.